tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es lunes 21 de octubre. Un día en que nuestra ciudad se ha unido a la movilización convocada por varios sindicatos policiales a nivel nacional en apoyo a todos los policías destinados en Cataluña. Bajo el lema Por una España unida y sin incidentes, muchas han sido las personas que se han manifestado a las puertas de la Jefatura Superior de Policía para mostrar a los agentes que no están solos en estos días de tensión en la comunidad catalana. La concentración ha contado con la presencia del presidente y de varios partidos políticos. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de este lunes 21 de octubre. Comenzamos. La delegación del Gobierno ha reiterado hoy que los planes de empleo arrancarán a mediados de noviembre y estarán enfocados principalmente a los colegios, que pasarán a abrir sus puertas de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Hoy se ha presentado al equipo encargado de seleccionar a los 680 beneficiarios. La delegación del Gobierno ha vuelto a poner la segunda quincena de noviembre como fecha de inicio de los planes de empleo. Esperemos que para mediados de noviembre, o quizás antes, ¿no? En la segunda quincena pues tendremos ya a muchos de estas personas del plan de empleo incorporados. Mateo se ha presentado esta mañana al equipo de la Unidad de Promoción y Desarrollo, que será la encargada de seleccionar a las 680 personas contratadas, la mayoría en el ámbito de la educación, y en la que la gran novedad es la incorporación de DUES a todos los centros. La delegación queremos igualdad en educación y por eso nos hemos centrado en el plan de empleo en los colegios. Los colegios se van a abrir desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, como venimos anunciando, y para ello hemos necesitado un número grande de personal especializado, maestros, educadores sociales. DUES, ¿verdad? Van monitores de tiempo libre, van también monitores de especialistas, digamos, en educación especial. El incremento de número de técnicos y de personal con titulación superior hace que haya disminuido la oferta de peones en este programa. Hay muchas más personas con titulación superior, y evidentemente, bueno, pues cada uno de ellos pues cobrará en función de lo que se estipule los distintos convenios. A todos ellos se les aplicará el convenio de los planes de empleo estatales, que son los que regulan los planes de empleo de la ciudad. Pues MDIC ha criticado que la delegación del Gobierno no haya dado una fecha concreta de inicio de los planes de empleo. Por cierto, que Fátima Ahmed también ha puesto en duda que se vaya a pagar el plus de residencia o el salario mínimo interprofesional en los planes de empleo. Aplicar los convenios estatales me parece una forma ambigua de intentar decir, aunque esperaremos a que se concrete, que no se pretende dar cumplimiento o no se pretende pagar el plus de residencia o no se pretende pagar el salario mínimo interprofesional, y nos parece que ambas cuestiones son esenciales y es fundamental que se haga en nuestra ciudad. En cuanto a los plazos, creo que estamos hablando de que se podrían dar fechas concretas y no de intentar cosas. Vox ha acusado a la ciudad autónoma de un uso electoralista de los planes de empleo. Además, ha calificado de vergonzante ocultar la nacionalidad de los contratados. Vox califica de intolerable el retraso respecto a años anteriores en la publicación del listado de los planes de empleo. Asimismo, lamenta lo que considera como un uso electoralista de la ciudad de dicho plan por publicar los nombres de los seleccionados antes de las generales. Vox también ha mostrado su indignación por la contratación de marroquíes. Según dice, es especialmente vergonzante la ocultación que se hace en el boce de la nacionalidad de los contratados. Es por todo ello por lo que Vox va a solicitar estos datos para comprobar con exactitud cuántos marroquíes están beneficiando de estas 213 contrataciones con dinero público. Además, lamentan que entre estas 213 plazas ofertadas, únicamente 4 tengan como requisito estar en posesión de un título universitario, incurriéndose en una discriminación contra quienes han dedicado su vida al sacrificio que supone formarse académicamente y que cuentan con serias dificultades para integrarse en el mercado laboral. Pues en este sentido, la delegada del Gobierno recuerda que para poder acceder a los planes de empleo es imprescindible llevar residiendo en Ceuta al menos 4 años y que la frontera inteligente ayudará a controlar que ningún beneficiario resida en Marruecos. Se ha pedido 4 años, ha sido, ¿no?, de estancia en Ceuta, y bueno,
He hablado muchas veces de la frontera inteligente, ya estoy un poquito yo pesada con el tema, pero estoy deseando que funcione. Y los señores que vivan en Marruecos no van a tener opción al plan de empleo, puesto que los vamos a detectar en cuanto a la frontera inteligente, que va a empezar a funcionar ya mismo, que ya está funcionando, aunque no al 100%, veamos que una persona no vive en Ceuta. Más de un centenar de personas se han concentrado a las puertas de la comisaría de la Policía Nacional en el Paseo de Colón para apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan en Cataluña para restablecer el orden público. Policías nacionales a un lado y ciudadanía a otro han protagonizado una concentración a las puertas de la Jefatura Superior de Policía como muestra de apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad que intervienen en Cataluña para restablecer el orden público. Que mientras los policías que intervienen están exhaustos, el gobierno tiene paralizados los equipos al completo de OIP a la espera de una orden para actuar. La OIP tiene los medios, la gana y la convicción para solventar el problema. En la lectura del manifiesto se han pedido mejores condiciones y recursos para los operativos que actúan en Cataluña. Y no solo hablamos de policías heridos, sino que el trato que le está dando la Administración no es el de un país avanzado como España, realizando jornadas de incluso 20 horas, durmiendo apenas 5 horas por día y recibiendo como alimentación una dieta que es una auténtica vergüenza. Representantes políticos del Partido Popular encabezados por el presidente Vivas, de Vox y de MDIC han estado presentes en esta concentración a la que han asistido más de un centenar de personas. La concentración también ha sido secundada por agentes de la Comisaría de Policía de San Juan de Dios. Juan Antonio Delgado, diputado de Unidas Podemos por Cádiz, ha venido a apoyar la campaña electoral de sus candidatos en Ceuta. Con una apretada agenda ha visitado la valla fronteriza, tiene previsto reunirse con diversos colectivos, así como también con la militancia. En su encuentro con los medios ha abordado diversas cuestiones de actualidad, como la necesidad de cambiar la ley que obliga a abandonar el ejército a los mayores de 45 años y el fracaso de las políticas en Cataluña, donde dice que no es de recibo que sean los agentes policiales quienes deban resolver los problemas. El diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado, a punto de cumplir 28 años de servicios en la Guardia Civil y en la actualidad en situación de servicios especiales, ha abordado la necesidad de que el Gobierno resuelva por ley una salida laboral a los militares con más de 45 años que expulsa del ejército. En el año 2006 se aprueba una ley en la que dice que los militares al cumplir los 45 años tienen que abandonar el ejército, pero esa misma ley recoge en un artículo que el gobierno tiene que procurar una salida laboral para esos militares. Ha pasado el tiempo y, claro, en 2006 pues, todos los militares que ingresaban eran jóvenes, ninguno llegaba a esa edad, lógicamente, pero cuando han empezado a cumplir 45 años nos encontramos con que están marchándose a la calle. Estos militares se les está despidiendo sin una solución laboral. Juan Antonio Delgado ha dicho que el gobierno incumple la ley, que el Ministerio de Defensa realiza un ERE encubierto. Es decir, que el gobierno no está cumpliendo la ley, por decirlo de alguna manera, porque la ley recoge claramente en su articulado que se le tiene que dar una solución laboral. Es lo que yo vengo diciendo como un ERE encubierto dentro del Ministerio de Defensa. Esta cuestión les afecta a más de 50.000 militares de aquí al año 2030. En cuanto a la situación que viven los policías en los altercados de Cataluña, considera que se trata de un fracaso de los políticos, que mandan a los agentes a resolver una problemática que no es suya. Me parece que un fracaso, porque lo que tienen que solucionar los políticos, porque eso es un problema político y lo tenemos, me voy a meter yo también lógicamente, lo tenemos que solucionar los políticos. Y no es de recibo que al final los políticos no solucionan, que tengamos que dejarle al final siempre ese trabajo a policía y la Guardia Civil. La delegada del Gobierno asegura que mantiene abiertos los tres carriles de la parte española en la frontera, tal y como se comprometió el pasado viernes con la Confederación de Empresarios, y espera que Marruecos termine los trabajos de acondicionamiento para cumplir la segunda parte del compromiso, que el próximo lunes 28 se reanude el porteo de mercancías por el Tarajal 2.
Sí, están funcionando. Sobre todo el tema de los comerciantes es que no entraban los coches que compran más en Ceuta, vamos a llamarle así, y no se ha puesto pero ninguno. En principio sí, estamos esperando que Marruecos, que es el que en este caso está haciendo alguna obra, termine, pero en principio nos dijeron que el 28 podíamos empezar. Comisiones Obreras apunta que las restricciones impuestas por Marruecos y España al tránsito de mercancías y personas está mermando la economía local y aseguran además que todo ello responde a la estrategia de Marruecos para desarrollar la economía del norte de su país y aislar a Ceuta y a Melilla. Una situación que desde este sindicato solo puede cambiarse mediante una movilización ciudadana masiva apoyada en el Consejo en el consenso político y social. A través de un comunicado de prensa, Comisiones Obreras ha señalado que las restricciones impuestas por Marruecos y España en el Tarajal están teniendo consecuencias muy significativas en el sector privado de la economía local. Han calificado de demoledor su impacto en las empresas de los polígonos y han apuntado al crecimiento de la preocupación entre empresarios y trabajadores. Este sindicato ha asegurado que todo ello responde a la intención del país vecino de desarrollar la economía del norte de Marruecos y aislar a Ceuta y Melilla, una estrategia que, según detallan en el comunicado, estaría avalada por el gobierno español. Han sentenciado que el comercio transfronterizo está finiquitado y el turismo de Marruecos herido de muerte. Para Comisiones Obreras, Ceuta está sufriendo una reconversión brutal. Por ello han explicado que se hace necesario exigir al gobierno medidas para reconstruir el tejido productivo local desde la exploración de nuevos ámbitos de actividad y el reforzamiento de los existentes. Además, han señalado que cambiar la situación solo es posible a través de una movilización ciudadana masiva, sustentada por consenso político y social, que reivindique un plan de futuro para Ceuta. Una iniciativa que requiere un grado de conciencia ciudadana que, en palabras del sindicato, hoy por hoy no tenemos. Continuamos hablando del sector privado de la economía local, porque esta mañana ha arrancado la tercera edición de la Semana del Comercio. Lo ha hecho con charlas de sensibilización sobre la importancia de comprar en Ceuta, en los colegios Beatriz de Silva y López de Vega, y que se extenderán a otros colegios hasta este viernes. Unas charlas dentro de la campaña Yo creo en Ceuta, yo compro en Ceuta, dirigidas a los centros educativos a modo didáctico, a escolares de entre 11 y 16 años. Y el movimiento de frutas, hortalizas y legumbres en los puertos españoles ha crecido en un 12,5% en el año 18. Los puertos de Algeciras, Barcelona y Valencia son los que más operaciones registraron en tráfico de productos hortofrutícolas. En cambio, puertos como el de Ceuta y Melilla registraron un notable descenso. Los puertos de titularidad pública movieron más de 563.000 millones de toneladas en 2018, de los cuales 11,5 millones fueron frutas, hortalizas y legumbres. Esto supone un incremento del 12,5% con respecto al año anterior. Además de esos 11 millones y medio, el 45,5% corresponden a mercancías en tránsito, una cifra que convierte a España en uno de los principales países suministradores de estos productos al resto de Europa. En el caso de Ceuta, se han realizado en 2018 alrededor de 12.000 operaciones en movimientos de frutas, hortalizas y legumbres, menos que las registradas en 2017. Un descenso que también ha experimentado la ciudad autónoma de Melilla. La autoridad portuaria Bahía de Algeciras se sitúa como la que mayor cantidad de operaciones de productos de este tipo concentra, comparado con el resto de puertos españoles, seguida de Barcelona y Valencia. Los puertos de Pasaya, Ceuta y Melilla, en cambio, son los que han registrado un menor número de operaciones en este ámbito. Este lunes se ha presentado oficialmente el Plan de Formación Permanente del Profesorado para el curso 2019-20. Una de las líneas prioritarias establecidas en estas acciones de formación es la innovación. Otro de los objetivos marcados para este curso es avanzar en la internacionalización de los centros educativos. El Ministerio de Educación ha presentado el Plan de Formación para el Profesorado para el presente curso, haciendo especial hincapié en la innovación docente como elemento esencial para perfilar al docente del siglo XXI y a su vez aumentar los logros escolares, unas mejoras que, según el director provincial de Educación, les acercan a sus objetivos. Estamos lejos de donde deberíamos estar, evidentemente, pero
mejoramos, lo cual quiere decir que el camino que hemos emprendido, el camino que hemos emprendido de mejora y el camino que hemos emprendido, por lo tanto, esencialmente contando con el profesorado, es el correcto. La competencia digital es otro de los puntos clave junto con las tecnologías de la información y la comunicación, la convivencia y la evaluación. Son solo algunos de los ejes de este plan de formación titulado Revalorízate. Otro de los objetivos marcados para este curso es la internacionalización de los centros educativos. Proyectos como pueden ser de menor calado y un poquito menos ambiciosos para iniciarnos en el e-twinning, para llegar a procesos a mucho más ambiciosos como puede ser la presencia de un Erasmus Plus en nuestro centro. Estamos trabajando en esa línea. Este año se han presentado 32 cursos presenciales, más que el curso anterior, entre ellos acciones promovidas por grupos de profesores desde sus propios centros, cursos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y cursos presenciales que realiza la Unidad de Programación Educativa. Y aunque ya ha sido presentado este plan de formación del profesorado, desde la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y FP han recordado que este plan continúa abierto para la colaboración con otras entidades, tanto locales como nacionales, que trabajen también en beneficio de la formación del profesorado. Y además del Congreso Ceuta Skills y el Congreso de Atención a la Diversidad programados para este curso 2019-2020, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional vuelve a organizar la Feria STEAM. Su segunda edición tendrá lugar el próximo mes de mayo para dar a conocer las acciones realizadas en los centros durante el curso. Tuvo muy buenos resultados y que, como recordaréis, consistía en la presentación de todas aquellas acciones que se habían desarrollado a lo largo del curso en nuestras aulas y que estaban relacionadas con estas cinco áreas, que serían ciencia, tecnología, ingeniería, en matemáticas y arte. La idea es que se presente no al resto de centros, sino también que se abra un poco a la ciudadanía para que las personas que son ajenas al mundo docente conozcan lo que se está haciendo en nuestras aulas dentro de estas áreas. Y la plataforma de interinos docentes confía en que la próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea clarifique la solución a la situación de inestabilidad que afecta a este colectivo. Tras el informe emitido por la Abogada General de la Unión Europea, en el que se notifica que se debe reconocer y subsanar el fraude que se produzca en la situación de los interinos docentes, la plataforma de interinos docente de Ceuta, PIDOCE, espera que los interinos y temporales sigan reclamando sus derechos laborales y que se sumen a las que PIDOCE ya inició. También confían en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que se puede producir en unos meses, sea más contundente y clarifique la solución a la situación de inestabilidad que afecta al colectivo, acotando los mecanismos de estabilización real que debe acometer la Administración. Y Ciudad Autónoma y Delegación del Gobierno han guardado esta mañana sendos minutos de silencio en memoria de dos nuevas víctimas de violencia de género, en este caso en Granada y en Barcelona. En este último caso, los Mossos de Escuadra han detenido a un ecuatoriano por el supuesto asesinato de su exmujer en un piso en la localidad de Vic. En cuanto al otro suceso, el de Granada, tuvo lugar en la localidad de La Zubia, donde un hombre mataba a su mujer en la madrugada con un arma de fuego y después se ha quitado la vida en su vivienda. Hoy es lunes y por tanto esta noche toca Club Deportivo. Javier Navas les contará a partir de las 9:45 de la noche todos los detalles de la jornada deportiva que dejó un nuevo empate sin goles de la Agrupación Deportiva Ceuta. Segundo empate a cero consecutivo de la Agrupación Deportiva Ceuta. En un partido con muy pocas ocasiones de gol, el equipo caballa no pudo con la presión y el buen trabajo defensivo de los arcenses, que se vaciaron sobre el terreno de juego. El Ceuta lo intentó hasta el final, pero le faltó fútbol y remate para llevarse los tres puntos. José Juan Romero, que contaba con las bajas de los lesionados Shakir e Ismael Maruja, presentó el mismo once que empató a cero ante el Betis Deportivo con la novedad de Francis. La primera parte resultó equilibrada.
sin un dominador claro, aunque el Ceuta trató de tener más tiempo la posesión del balón. Eso sí, la presión de los locales dificultó el juego de un Ceuta sin las ideas muy claras en ataque. Este remate lejano de Nané se lo quitó de encima a LeBron como pudo. En saque lateral para el propio Francis. Bueno, pues sigue todo el Arcos en su propio terreno. El Arcos respondió con este cabezazo alto de Alain tras centro de Ángel Romero. Les decíamos, uno y otro equipo tratando de poner sus virtudes. Poco después Nané estuvo a punto de marcar de rebote. Bueno, pues vamos a ver si se recupera Nané después del despeje. En la mejor jugada de los visitantes, Francis abrió el juego a la izquierda, donde apareció Jalid y su centro lo cabeceó Cristo, pero el remate le salió centrado. La mejor ocasión del primer tiempo fue local. Este balón profundo a la espalda de la defensa lo recogió Ángel Romero, que no pudo superar a David Ramírez en el mano a mano. Tras el descanso, el partido se fue cayendo con un Arcos que con el paso de los minutos daba por bueno el empate y un Ceuta que no encontraba una rendija en el entramado defensivo local. Además, Ismael César, en el minuto 49, se tenía que retirar lesionado tras una fea entrada de Alain que no fue ni amonestado, entrando en su lugar Juanan. Alex Sánchez probó fortuna con este potente chut que detuvo con apuros LeBron en dos tiempos en una acción en la que pudo existir falta previa del central Caballa. El Ceuta dispuso de una buena oportunidad con este disparo ajustado de David Castro, que no cogió portería por muy poco tras la dejada de Sufian. Willy y Pliego, este en sus primeros minutos con la camiseta del Ceuta, entraron para aportar más movilidad y profundidad frente a un Arcos muy serio y ordenado, que no cometía errores defensivos y cuando podía se estiraba para tratar de sorprender en una contra. Al final, empate insuficiente para las aspiraciones del Ceuta, aunque lleva 7 jornadas consecutivas sumando. Se lo queda el propio. En cambio, la Unión África Ceutí sufrió el sábado su primera derrota a domicilio. Los unionistas cayeron ante el Elche por 3-2 en un encuentro en el que encajaron el gol de la derrota a falta de 2 minutos para el final. Los de Santi Valladares no se rindieron, pero finalmente no lograron puntuar en un choque con incidentes en el que Ismael fue agredido por un espectador. El Ceutí acaba la jornada en puestos de descenso. El Ceutí regresó de vacío de su visita al Elche, que lo derrotó por 3-2 en el pabellón Esperanza Lag. Los unionistas mantuvieron un intenso pulso con el conjunto ilicitano y tuvieron opciones de puntuar hasta el final, pero un gol a falta de 2 minutos les dejó sin recompensa. En la segunda parte el partido estuvo interrumpido durante cerca de 15 minutos porque un espectador saltó a la pista y agredió al jugador Ceutí Ismael, que previamente se había encarado con un rival tras recibir un codazo. El espontáneo empujó al capitán del Ceutí por la espalda y este, con un fuerte dolor cervical, no pudo participar más en el choque. Al sentirse amenazado por la hostilidad de la grada, el Ceutí llegó a retirarse de la pista y el partido no se reanudó hasta que la policía local hizo acto de presencia. Los agentes no pudieron identificar al agresor de Ismael, que se había marchado del pabellón antes de que llegasen los policías. En lo meramente deportivo, el Ceutí hizo un buen partido en Elche y estuvo muy cerca de sumar ante uno de los favoritos a luchar por el ascenso. El Elche empezó apretando y se puso en ventaja a los 7 minutos con un gol de Teo. El Ceutí intentó reaccionar en busca del empate que iba a llegar en el minuto 16 por mediación de Sufi. Con el 1-1 se llegó al descanso. En la reanudación el equipo de Juan Carlos Guillamón se adelantó en el minuto 25 con un tanto de Rubí de potente disparo. Pese a su desventaja y los incidentes con la agresión a Ismael, el Ceutí se rehizo y pudo igualar de nuevo con un tanto de Rubén en el minuto 35. En el tramo final ambos equipos tuvieron sus opciones, pero Rubí en el 38 consiguió el definitivo 3-2. El Ceutí atacó a la desesperada con Manu Orellana de portero jugador, pero no pudo lograr la recompensa de sumar. Vamos ya con el tiempo para los próximos días.
Pues ahí lo ven, mañana martes tendremos un día con muchas nubes y posibilidad de lluvia. El viento será de poniente, mínima 14, máxima 21 grados. También intervalos nubosos el miércoles, viento fuerte de poniente, mínima 14, máxima 22 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad de La Pinta, en Marina Española 64. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Parra López, en Avenida España número 44. Y ese que ven es el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja, el 978. Y anoche finalizaba el mercado medieval, una actividad que ha acogido a un gran número de visitantes, pero que parecen no haber cumplido con las expectativas de ventas. Aquí hemos traído el queso, mejor queso de cabra del mundo, es de Vélez Málaga. Queso es La Cañada del Cápita. Nos han dado en el World Cheese medalla de oro este año. Están invitados a que lo degusten aquí, con mucho gusto. Un mercado que ha tenido muy buena acogida. Mercado muy bonito, montado en un entorno fantástico. Ceuta, la verdad que maravilloso, un sitio muy bueno, muy seguro, mucha seguridad, y la verdad que lo hemos pasado bien. La gente muy amable, muy divertida, muy alegre. Afluencia de público ha habido. Yo creo que el primer año que traemos aquí el cerdo asado, a mucha gente que lo ha probado le ha gustado mucho. Bueno, la gente aquí encantadora, gente que quiero mucho y le debo mucho a Ceuta. Cuando vengo aquí en esta tierra me siento muy a gusto. Pero con unas ventas que parece no haber cumplido con las expectativas de los comerciantes. Lo que pasa es que a nivel de venta nos esperábamos algo más. No han colaborado para que el evento siga funcionando. De ese paso, no lo sé. Lo que pasa es que este año creo que la gente en cuanto a venta no ha respondido. No sé qué ha pasado, no sé si la fecha no ha estado bien o algo, pero no ha respondido en cuanto a la venta. La venta este año más flojita, será por a lo mejor por el cambio de fecha, pero que se ha notado, ha habido bastante menos público. Y la Hermandad del Rocío celebró ayer la fiesta de otoño en el patio de la iglesia de Santa Teresa, en la barriada del Morro. Allí compartieron una paella para 70 personas y una gran variedad de tapas en un ambiente de convivencia, todo ello con un fin solidario. La fiesta del otoño y el bingo benéfico que han hecho coincidir los miembros de la Hermandad del Rocío forman parte de su proyecto de fraternidad y trata de recaudar fondos. En este caso, pues más específicamente para la campaña de Navidad y la campaña de Reyes. Este año además lo hemos hecho coincidir con el tradicional bingo benéfico. Siempre eran dos actividades que teníamos en el mes de octubre, pero bueno, pues teniendo la verdad estas instalaciones de las que disfrutamos, pues hemos querido hacerla coincidir para que la gente que venga a tomarse una cervecita y a tomarse un poquito de arroz y unas tapas, pues luego se pueda unir a este bingo benéfico y así pues entre todos pues recaudar más dinero para este proyecto. Con el proyecto Fraternidad como fin, la Hermandad del Rocío siempre compagina diversión, gastronomía, convivencia y solidaridad en un ambiente rociero. Sí, nosotros la verdad que en la Hermandad del Rocío siempre intentamos buscar el pasarlo bien, porque también se trata de pasarlo bien, de tener un rato de hermandad, un rato de convivencia, y bueno, pues luego buscar ese fin, y en este caso que es ese fin benéfico, que tanto bien hace la hermandad pues a través de su proyecto de fraternidad. Y hoy a las 6 de la tarde finaliza el plazo para votar en girandoporsalas.com a los ceutíes de New System. De esta votación saldrá la lista de 26 grupos que podrán participar en el circuito del mismo nombre. En este sentido, esta noche a las 1:25 de la madrugada se emitirá en La 2 la actuación de este grupo de The New System en los conciertos de Radio 3. Con ellos les dejamos. Nosotros volvemos a las 8 con más información. Que sean felices. Adiós. Take some time to rest, to think about all the things I wanna say. Don't leave me alone. I don't wanna be an asshole. Don't leave me alone. 'Cause I'm a disaster. To do, life is
it's only yours. It's better to do it yourself. Touch, touch me, and tell me what I am. Just tell me.